Bueno, a partir del día de hoy, hasta el momento, la única información que tenemos que se está manejando a nivel nacional a través de las prensa es que se estaría subiendo los precios de los combustibles en el orden del 3% promedio. Esto sería 2% por parte de las petroleras y el 1% de la parte impositiva. Pero bueno, todavía hasta el momento oficialmente por parte de las petroleras no ha habido ningún comunicado. Seguramente estaríamos recibiendo en el transcurso del día para ver si se impactaría o no a partir de las 0 horas del día de hoy los combustibles. ¿El 2% por parte de las petroleras a qué responde, digo, la devaluación? Eso sería por parte de la devaluación que viene dándose mes a mes. Esto está impactando en forma directa en el valor del precio del combustible. Y bueno, el impuesto que venía retrasado todavía de la actualización, el gobierno tomó la decisión de ir haciéndolo en forma más pausada para que no impacte de lleno prácticamente en el valor de los precios del surtidor. Traducido a pesos, ¿a cuántos iría, cuántos incrementaría? Y esto estaría en el orden de los 30 a 40 pesos por cada litro de combustible. Esto, el impacto va a ser mayor en los combustibles premium, que el precio más alto hoy en el mercado. En el tanto, la situación de ustedes respecto a las ventas, a la caída que han tenido en las ventas, sigue igual. Sí, no, nosotros de diciembre, a partir de la devaluación que ha sido bastante alta, los volúmenes de venta han caído en forma muy importante a nivel nacional. Hemos tenido prácticamente caídas del 40% a fines de año pasado. Y en lo que va de los meses corre el activo, hemos tenido mejoría en las varias, en la venta de combustible, pero esto todavía no ha llegado a los valores normales. Hoy estamos cerrando con un 20% prácticamente en la provincia por abajo de los volúmenes habituales que veníamos teniendo. La última, porque me decías que el tema de la cuestión impositiva se va haciendo paulatinamente para que no impacte de lleno. ¿Cuál es el retraso porcentualmente? Y hoy debemos tener, porque prácticamente el mes de febrero ha sido compensando lo que venía el 2023, y bueno, esto habría que ver cómo impactaría en el 2024, pero se estima que todavía falta entre un 8 y un 10% más de variables impositivas que se tendría que aplicar en los precios de los surtidores.